para ver el último paso, que es hacer un secado correcto para que nos dure la camiseta muchísimo tiempo. Vamos a hacer esta plantilla, he puesto la camiseta como siempre con nuestro adhesivo en spray, he puesto la plantilla también con adhesivo. La vamos a hacer en dos colores, con el rojo que hemos hecho en el otro vídeo y con el blanco. Y luego vamos a ver el truquillo para secar bien y que nos aguante la camiseta años. Bueno, vamos a primero el blanco. Cogemos la muñequilla del blanco. Y a darle a nuestra letra. En el otro vídeo, por aquí lo tengo atadito, cogemos la muñequilla y le damos directamente de rojo, no le vamos a dar mano del blanco otra vez. Que sí vamos a hacer es secar y darle otra manita. Quitamos dejamos la plantilla por ahí y tapar nuestras pinturas, que luego se nos olvida, nos podemos cargar un bote de caucho, pero nada, que un día que no lo veamos se nos estropea. Y la pintura roja que hemos hecho también tapadita. Ahí. Otro poquito de...
dentro. Y ahora vamos. Vamos a secar, a hacer el truco de secado. Con esto podemos lavar, como dijimos, en lavado corto, 15 minutos, 10 minutos en frío. El primer lavado que le hacemos a la camiseta. Pero si hacemos esto que voy a hacer ahora, que veis, muy sencillo, enchufamos nuestra plancha. Ahí está. Cogemos una camiseta vieja. Ahí. Vamos a buscar una vieja. Ya se va calentando. Aquí tenemos una camiseta vieja, la colocamos encima y ya podemos darle calor, que la pintura se queda agarrada ahí. Dilatamos un poco la pintura y se queda agarrada encima de la tela. Y no cambia la cara. El doble de tiempo. Solo lo hacemos esta vez antes de primer lado. Directamente, ¿vale? Siempre con una camiseta así. Y gracias por seguir, suscribiros, que en breve subiremos más vídeos de stretching y de telas.